estoy con Silvia Hermann y me causa mucha gracia. Porque me dice, bueno, voy a ser abuela pronto, le falta nada. Pero como todavía no quieren saber si es nena o varón, ya no quisieron, hacer... ya ahora no vale la pena. Ya no. Después de todo el trabajo que hicimos, todo o sea un que sex. Es Agustina o Matías. O sea que en la puerta del sanatorio ya tenés todo preparado. Claro, me dice, prepárame algo para la puerta del sanatorio. Bueno, te preparo, pero tuve que preparar dos porque no sabemos qué vos, va a vos porque haces todas estas cosas bellas sí, y todo, queda. ¿Viste? Otras. Pero mira qué belleza, toda esta técnica es aplique. Aplicación. Todo aplicación aplique, con todo la técnica de quilting. Claro, tiene el quilting libre, tiene bordados, distintos puntos. Festón, puedes llevar zigzag. Y después hoy les voy a enseñar un punto que se hace libre con la máquina para que suelten la imaginación y puedan empezar y a hacer cositas. Vamos a trabajar así sí. Lo vemos. Vamos a hacer. Primero les voy a enseñar cómo se aplica la aplicación. ¿No? La aplicación. Entonces. Esto es fácil porque se calca en el papel y se corta la tela ya con el papel incluido. Entonces después vos sacás el papelito, lo pones y con calor, eso sí, con calor. Acá pongo la planchita que le saco, sí. Esta va a ser, si es Agustina, ya tiene sí. Destino, ¿viste? Ahí ya tiene destino, además les encanta, si es nena todo sí, lo que hacen. Ay, todas sí. Estas cositas chiquitas. Divina. Bueno, ¿ves? Y queda aplicado y no se sale. ¿Ves? No, perfecto. Esto después lleva un punto de sujeción porque cuando lo lavas y todo se puede ir despegando, pero generalmente no. Bueno, voy a pasar a la máquina. Vamos que a la máquina a ver entonces. En la máquina lo que hacemos siempre es hacer el sanguchito, como siempre, para que así ya te va quedando del lado para de atrás. Que te quede te claro. Va quedando el quilting. El ¿entendés? Quilting, mira qué lindo. Todo del ahí lado como de se atrás. Nota el pero Rosita. Se nota el dibujito. Bueno, el dibujito. El sanguchito lo hacemos siempre con la tela, la guata y la otra tela, ¿no? Bueno, yo acá apliqué un corazón, ya lo apliqué con la técnica del planchado y el único detalle que tiene que tener que la puntada es recta y la velocidad máxima generalmente. Claro. Porque así nosotros vamos moviendo el trabajo y se va, vamos como bordando. Bordando, sí. Entonces, claro, porque están como se tiene que ver como bordado, ¿no? Claro, Amán. Este puntito que yo voy a hacer acá ahora sí. Se puede usar a veces para caras, como para hacer pelos. Ah, sí, porque es un como puntito, si vos estuvieses, claro. ¿Ves todo eso que está en las manchitas? Sí, sí. Como si estuvieses pintando, pero en vez de con un pincel, claro. Lo tenés que ir haciendo con la máquina, ¿no? La máquina hace claro, el puntito. ¿Ves cómo va haciendo? Así. Sí. Ahora lo voy a hacer acá. A ver. Bueno, bajo la aguja. Claro, queda como deshilachado. Parece. Ahí está. ¿Ves? Vamos aplicando así. ¿Vos lo movés? Lo muevo, mira, lo muevo exagerado para que vean la puntada, ¿ves? Yo sí. Estoy moviendo la tela con el corazón. No se mueve la máquina. Claro, ¿ves? Vos la ¿ves? Vas si yo me voy para allá, ¿ves? Ahí está. Yo muy estoy bien. Moviendo. Eso lo hago exagerado para que se vean. Vea entonces que vos es lo así que... podés ir fabricando. Ahí pelito, está. Un montón de cosas. Es un punto distinto y que es fácil de hacer y rápido. Perfecto. ¿Ves? Otra vez, si quiero me voy y les muestro cómo yo muevo el trabajo, no la máquina. La máquina está quieta en un solo lugar. ¿Ves? Con esto podés ir haciéndolo más amplio, más chiquito. Y lo hice en verde para que se note bien, porque se claro, hace generalmente porque acá está hecho en al rosa tono. Y al tono. ¿Ves? Ahí muy está. Bien, ¿eh? Pero, bueno, ¿ves cómo va quedando? Sí, perfecto, que perfecto. Igual que las manchitas. Todas después las flores son de aplicaciones, pero... Claro, las flores sí, son aplicaciones. Todas aplicaciones. Y acá todo también lo que está hecho haciendo. El punto. Eso también, eso se hace... Ahora te muestro un poquito. Eso lo habíamos salgo hecho. Vamos a mostrar un poco cómo haces algo que es más libre, ¿no? Claro, libre. Como esto, como un montón. ¿Ves? Mirá cómo queda todo... y así te queda bien agarrado. Bien, sí, imagina. Nunca más. Nunca se más. Se suelta. Bueno, a ver, vamos a hacerlo libre. Te voy a hacer un poquito del quilting libre, ¿ves? Que es quilting libre la técnica. Ustedes lo que tienen que hacer es esto. Empezar a practicar así. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Ves? Primero. Después hacia los costados.
van y vuelven, para tener el manejo de la máquina. Claro. ¿Ves? Arriba, abajo. Es una práctica que pueden hacer. ¿Sabés qué? Es como la escritura. Vos vas practicando y cada vez te va saliendo mejor. Y también pueden ir haciendo redondeado. ¿Ves? Vas haciendo circulitos. Muy bueno, me encantó, ¿eh? Mirá, me encantó. Ahora cortamos el hilo y te lo llevo para allá. Así para que lo veamos. Bueno, nos tenemos que ir, pero miren, la cantidad de técnicas que se pueden hacer con el quilting. Y practicando. Y practicar la máquina y bueno, y todo lo que es el embellishment, que es claro, esto. Claro, después es tiene los botones. Hacer, ¿ves? Bueno, los botones, aplicar forrados, botones forrados. El pajarito nombres, aplicado también. Y me encanta también cuando haces. Sí, y acá le bordé. Y ahí le bordaste. Tu abuela. No sé si se nota muy. La abuela. La abuela quiso dos por las dudas. Va a tener que tener a uno después. O sea, nene, bueno, alguno va a llegar, otro más después. Bueno, gracias. Sí, si no queda, lo vendo. Sí, lo vendí. Mucha suerte, gracias. Gracias a vos. Bueno, nosotros nos vamos. Chao.